Y aquí RiusPlay en un nuevo gameplay de Minecraft. Y estamos con Francis, con Víctor y con Timba. ¡Hola, Reo! Espera, ¿esto no lo iba a grabar Víctor? ¿Qué? Bueno, ya está, se acabó. Yo creía que lo iba a grabar Víctor. ¡Que no, que es de Rius, pringao! ¡Abajo, ¡Hala! ¡Que se ha ido! ¡No, Timba! ¡Timba, guachi, vuelve! ¡Guachi, vuelve! ¿Dónde te sentaste? ¡Que te ha construido aquí el Rius del gigante, Timba! ¿Qué? ¡Era bromi! ¡Mira, no te preocupes! ¡Tenemos a este Rius! ¡A este Timba! ¡Mira, Timba! ¡Hala! ¡Te he construido un gigante! ¡Qué guapo estás! ¡Mira! ¡Sí! ¡Me he lavado el pelo con lejía! Sí, se está. A ver, se está blanqueció un poco, pero está bien. Y por aquí tenemos la construcción de RiusPlay, que está por esta. ¿Cómo que? Hoy ya sé a quién tenemos que echar. ¿Vas a venir tú aquí a buchearme? Pues nada, aquí tenemos la construcción. Y viendo que hay dos construcciones, un muro en medio, ya sabéis que vamos a jugar, ¿no? Sí, vamos a jugar a escondite. ¡Escondite no, tonto! ¡No! ¡A los Lucky Blocks! ¡Pero qué imbécil! ¿Qué Lucky Blocks? ¿Qué hablas de Lucky Blocks tú ahora? ¡Venimos a jugar a los laberintos! ¡Hala! ¡Me quedo espíritu! ¡Sí! ¡No, soy malísimo en esto! ¡Vamos, explícanos! Hoy es laberinto de Timba VK versus laberinto de RiusPlay. Funciona de la siguiente manera. Van a haber dos equipos, ¿vale? Los cuales se dividirán en dos personas cada equipo. Pues cada equipo tendrá que construir su laberinto con uno de los premios al final. ¿Qué hace? ¡Así perfectísimo, Timba! ¡Con un poco! ¡Eso es! Vale, ¿puedo explicar ya el minijuego? ¿Puedo explicarlo no, ya? No sabemos. Hay que hacer un laberinto aquí dentro y esconder un trofeo. Vale, y una vez que esté terminado el laberinto, el otro equipo se mete en el laberinto y tiene que encontrar el trofeo. Ha quedado claro, ¿no? Sí, genial. Lo tenemos. ¿Cuál es el trofeo? ¿Pero qué me habéis hecho en la cara? ¿Qué es esto? ¿Qué es el pico? Madre mía, qué pedazo de pico. Con esto, Timba, te puedo dar muchos picos, ven. ¡Quita! ¡Oye! ¡Deja el Timba! Ya sé cuál es el trofeo. ¿Cuál? Yo soy el tro y tú eres el feo. ¡Qué habla, tonto! ¡Ven aquí, que te reviento! ¡Qué troll! En la parte de Rius hay que esconder unas semillitas. Y en la parte de Timba, una cama azul. Oye, yo voy con Víctor. ¿Y este bulto, sí, que con Timba? ¿Y este bulto que tiene Timba aquí, qué es? Mi cinturón. El cinturón. Ya. Sí, vamos a quitarlo, ¿vale? Mi cinturón, que lo tengo de Villa Vale, Gorda. Timba va en su construcción y yo voy en la mía. Por lo cual vamos a tener que estar separados. Lo siento mucho, Timba. No, no, Timba, yo te ayudo. Lo siento, y Francis. No podré soportar esto, madre mía. ¿Es así? ¿No podrás? ¿Qué broma, tío? Tú no sabes lo que era ironía. Vete para allá. Vale. Vete para allá. Vale, pues Francis va con Timba y yo voy con mi gran amigo Víctor para construir. Bueno, chicos, es que había que hacerlo parecido. Tenemos el tiempo justo y necesario para construir nuestros laberintos. ¿Estáis listos, equipo Timba? Pero que Francis no sabe hacer trampas. ¿Cómo hace trampas, Francis? Francis, hay que hacer trampas. Vale, yo hago el camino y tú haces las trampas, ¿vale? Vale, Víctor, yo voy haciendo la entrada por aquí, ¿vale? Pues normal, hacemos así como pues, un laberinto. Y ponemos unas trampas. Ah, claro, hombre, a ver, trampas y laberinto hay que hacer, claro, de eso va el juego. Se ha liado Timba, ya no sabe cuál es el camino. ¿En serio? ¿Os habéis liado? Se ha liado. Me he perdido hasta yo, imagínate. Y que por aquí también sea, Víctor, dices. Vale, sal, Reus, mírame, ahí, por ahí. ¡Pum! Vale. ¿Qué estáis haciendo? Me está dando una maledicción. Yo lo sé. Voy a hacer yo lo sé porque se ha perdido. Víctor, voy a hacer una pequeña espiada. Sí, sí. ¡No vale! Perdón. ¡Qué tramposo! Hacemos aquí un caminito falso, ¿vale, Víctor? Aquí así. Soy tramposo, más horroroso. Sí, dime. ¿Qué he pensado? He pensado que cuando llegamos a esta zona del RiusPlay, de repente se haga un pequeño túnel por aquí. ¡Ostras! Entonces, ¿y cuál utilizamos? ¿Qué altura utilizamos? No, así, no puedo por aquí. A ver. Espérate, se me ocurre una buena idea. Ahora sí, hay que romper vale, eso. Vale. ¿Qué? Vale, está perfecto, Víctor. ¡Qué buena idea! Lo que pasa que esta se ve demasiado, tenemos que ocultarla. ¿Hay que ocultarla? ¡Ah, ya sé cómo ocultarla! Mira, claro. Así, Víctor, así lo ocultamos, mira. A ver cómo. ¡Oh, Dios! Pero, Timba, ¿cómo vamos a pasar por ahí? Con este, mira. ¡Hala! ¡Sí, se con este, sí! Bueno, quítame pasado de pequeñito, espérate. ¡Víctor, mira! Este es el tamaño perfecto. A ver. Eso es lo que me dicen a mí todas. ¡Tonto! ¡Hala! Ese es el tamaño perfecto. Y mira, por aquí podemos mirar. Por ahí se puede mirar por otro lado, vale. Vale, pues venga, yo me encargo, Reo, de hacer esto.
Vale, yo voy a ir escondiendo el para hacernos pequeñito, ¿vale? A ver dónde lo puedo esconder. ¡Holo, holo! ¡Qué guapo está esto! ¡Holo! Espera, aquí hay que hacerse más pequeño aún. Toma, utiliza ese. ¡Ah, pero ¡ostras! Eso te lo ponías tú, Francisco! ¡Por aquí! ¡Como que yo! ¡Eso he dicho! ¡Haz el camino! Yo con la ¡qué trampa. Guapada está esto, claro, Víctor! ¡Claro, he hecho el camino! ¡Claro! ¡Ah, oh, ya vale, sé dónde esconderlo! Vale, lo estoy viendo todo. ¡No te preocupes! ¡Joder! ¡Joder, lo estoy viendo todo! ¡Tramposo! ¡No, qué broma! ¡Estoy en mi casa! ¡Ostras! Más te vale que no estés viéndolo todo, ¿eh? No, casi todo. Víctor, dime. Te echo de menos. ¿En serio? Sí. Oye. ¿Estás contento con Francis? No, está en modo foto, bro. Voy a buscarte, así me enseñas cómo has hecho tu laberinto. Timba, ¿de qué no hablas? Te ¿Qué eso no vale, tramposos asquerosos? No sé, Zeus, que traigo ideas. Sí, sí, vale, ir. A ver, explícame tus trampas, ¿qué has hecho? Ay, ven aquí, dame un besito. ¿Pero dónde? ¿Un besito? ¿Cómo que un besito? ¡Oye! Va a ver el lo reviento, lo reviento. ¡Que nos va a ver el Zeus! ¡Que viene, que viene! Vale, ya, ¡No mires, ¡No mires! ¡No mires, Zeus! ¡No estoy mirando! ¡Hola! ¡Rius, tengo una idea! ¡Tengo una idea! ¿Sí? Un cofre. Rius, en vez de poner un cofre tal cual, puedes poner un cofre con contraseña. ¿Qué tal pasa? ¡Ostras! ¡Sí! ¡Vale! Que no he copiado nada, que me he inspirado. En los comentarios que pongan Rius tramposo. Pero si la trampa la ha hecho Víctor. Rius tramposo. Víctor. ¿Sabéis qué han puesto ellos también, Rius? ¿Qué? Han puesto cámaras de seguridad. Necesitamos cámaras de seguridad. Cámaras de seguridad. Vale. Yo las pongo, yo las pongo. Exactamente. Que nos copian. Que nos copian. Vamos a hacer puesto cama. ¿Dónde escondo el siguiente, Víctor? Con unos pistones, no puedes hacer una trampa. De esas de tu vídeo de las trampas de las casas. Vale, haz ya una sé puerta que vale. Cuando la abran se caigan. Vale, están aquí. Ah, gracias, ahora lo sabemos. Funciona, funciona, Víctor. Vale, yo estoy haciendo un camino aquí de hormiga. ¡Ostras! ¡La madre! De compadre curioso. ¡La madre! La curiosidad mató al gato. Vale, Víctor, hay que hacer una cosa, ven. Pero que esta sea de verdad la salida. Hay que hacer un agujerito para que se pueda hacer como un parkour aquí para saltar. Pero hay que ver si se puede entrar o no. No, a mi problema es de eso, no me pongas. Eso, que yo soy muy malo en matemáticas. Hace así, mira, Alfonsis. Se llama Francis, no Alfonsis. Me dice Alfonsis. No tiene ni idea el timba este, de verdad, ¿eh? No, es que Alfonsis mola mal. Hola, que se ve, no el Alfonsis. ¡Rías, te odio, gacho! ¿Yo por qué? Si no he dicho nada. Si no he dicho nada, Lo siento. La madre que me parió, pero si yo no he hablado. Fue timba. ¿Esto es agua falsa o es agua falsa? Espera. Esto es agua súper real. ¿Y sabes qué le vas a poner? Cultivos, semillas. Eso es. Lo que más te gusta. Eso es. Bueno, sí. No. Las semillas no, porque es el tesoro. Ah, claro, perdón. Zanahoria. Sí, estamos haciendo trampas mamadísimas. Me he ido a dormir ya. Vale, y aquí pongo dos de estas. Tú pones una con un código que no haya nada dentro. Y yo voy a poner la fecha del día en el que subí el... No voy a decirlo. ¿Cómo? Nada. ¡Tú me pido de YouTube! ¡Ya lo dijo! ¡Lo tenemos! Sí. No, ¿qué va? La ¿no fecha es de su cumpleaños. Que no... Ese es el 2 de poyembre. Vale, tengo el código. Sí. Vale, yo también, Reus. Semillas. Venga, vamos para afuera. Hemos terminado. Vamos para afuera. El tiempo termina en 3... ¡No! ¡Tiempo! ¡Anda, vamos! Que son míos. ¡Vamos, que vamos a ver! ¡Macho, vamos, tense vamos. Prisa! ¡Que Timba ya está hablando con los cerdos! ¿Qué hace? Se está comunicando, no sé. ¡No, tío! ¡No, no, se ha vuelto loco! ¡Déjame hablar con José Ramón! Oye, Timba, no paras de pensar en mí, ¿eh? Porque yo ya me llamo Ramón. ¡Qué asco! ¡Qué asco! ¡Me voy con José Luis! ¡Venga, vamos, va! ¡Que vamos a pasarnos el laberinto de Timba y de Francisco! ¡Vamos! ¡Caballito! ¡Ahora estoy un caballo, Rius! ¡Súbete a mí! ¡Yo me subo a ti! ¡Móntame, Rius! ¡Te monto! ¡Hala! ¡Lo que has pedido! Timba es muy difícil, Francisco es muy difícil. Esto es súper complicado, es el mejor laberinto que has visto en tu pajolera vida. Muy bien, dos, tres. ¡Hola! Voy a poner el cronómetro. El tiempo empieza. Empieza cuando lo diga yo, que voy a poner el crono. En tres. Dos. ¡Uno! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Voy a plantar las semillas aquí! ¡Pero ya caí de la...
en la primera. ¡Buah! Caí en la primera trampa. Tú no estás viendo que hemos caído en la primera trampa, que no es agua, que es lava. Has caído, porque yo no he caído. ¡Ah! ¡Rius, corre! ¡Hay que ir rápido! ¡Hay que ir rápido! ¡No! ¡Pero qué! ¡Víctor! ¡No te caigas! ¡Vale, Víctor! ¡Vente, vente, vente! ¡Vamos, si lo pasa! ¡Ahí estamos! ¡Ahí lo tienes! ¡Ay! Señor, ahí por está. Otro lado, por otro lado, por otro lado. Es por aquí, por allí. Es fake, ¿eh? Así que vamos ahí. A ver. Dale, dale, dale. ¡No, pero me cago en tu prima la hoja! ¡No! ¡Pero vuela! ¡Está lleno de agujeros! ¡Lo siento! ¡Vuela! Activa esas alitas, guacho, actívalas. Que no tengo alitas. Tengo. Sí, ¿no? Tiene unas preciosas. Unas preciosas alitas de pollo. Vale, va. ¿Por dónde? ¿Por aquí o por allí? Por aquí, por aquí, por aquí. Vale. ¿Por dónde? Si supieran. Víctor, deja de caerte. Que me he caído, que está todo agujereado. ¿Seguro que es por ahí, Rius? Sí, ya, vamos, me lo aseguro yo. Tiene que ser por aquí, pero oye, uy, pero uy, 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 están calientes, es bueno, caliente. Has visto qué pedazo de laberinto he hecho, Mira, bueno, ese es el salto más grande de todo. Estoy más perdido que un tonto. Ven, Víctor, ven. No, no es allí, ven aquí, ven. Cuando puedes saltar, cuando lo he hecho antes. Cuando salte me empujas, ¿vale? No, mejor al revés, que yo soy muy buen saltarín. Tres. Cuando yo salte me empujas. Pasa. ¡Ah! Claro, claro. Una. Dos y tres. ¡Vamos! ¡Esa es! ¡Mira, me he caído! ¿Y ahora qué? No hay nada aquí, Rius. ¿En serio? Mira, ven, te empujo yo a ti. ¡Ah! ¡Pero se ha habido cerrado! ¡Qué asco! Y yo pensando que había sido un pro haciendo esto. Era por donde dijo Víctor antes. ¡Es por aquí! ¿Por dónde me has dicho? Vale, que esto es muy difícil. ¡Se está cayendo! ¡Dale, inútil! ¡No! ¡Mírale! ¡Otra vez! ¡Madre mía! ¡Qué paquete! ¡Ahora! ¿Es por aquí? ¡Eso es! ¡Por ahí! ¡Es por aquí! ¡Es por aquí! ¡No, por aquí no es! ¡Por otro lado! ¿Dónde es? ¡Deja de dar vueltas! ¡Te ponete! ¡Se ha perdido! ¡Oh! ¡Aquella armadura, tonto! ¡Pero baja de ahí que te mueres! ¡Baja de ahí que te mueres! ¡Te va a morir! ¡Te pichoteas! ¡Vamos, vamos, Reus! ¡Tú primero! Vale. ¡Vamos a ver si pueden con lo que buen pollo eres! ¡Por aquí! ¡Vamos! ¡Hay una! ¡Ah, hay una puerta! ¡No, no es secreta! ¡No es secreta! ¡Esta Temba punto H! ¡No! ¡Mátalo! ¡Yo me quiero ir de aquí! ¡Yo me quiero ir de aquí, Reus! ¡Pero ayúdame! ¡Ayúdame! ¡Mátalo! ¡Que no muere! ¡Que no muere! ¡Está mamadísimo! ¡Está mamadísimo! ¿Cuánta vida tiene este tío? ¡Madre mía! ¡Corre, corre! ¡Hola! ¡Ha muerto! ¡Ha muerto! ¡No, no ha muerto! ¡Va a revivir! ¡Va a revivir! ¿Qué número la sabía? ¿Qué? ¿Qué? ¿Cómo sabía? Código secreto. 7777, perro. ¡No! ¡Pero no hay nada! ¡No hay nada! ¡Aquí! ¡Aquí! ¡Simba! 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 Nada, Víctor, yo sigo solo. ¡No me abandones! ¡No me abandones! ¡Sigo solo, Víctor! ¡Vete contigo, tonto! ¡Vete el código, tonto! ¡Díselo, Rius! ¡Corre, que me mata! Vale. Ven aquí. Elige la pregunta, la puerta correcta. ¿Ryumba es real? Pero si fea, nunca lo será. Puede ser. Lo es, puede ser. Yo sé, lo es. No, Timba no. Timba nada más, jamás diría que lo es. ¡Ryumba es real! ¿Qué? ¡Ryumba! Si es que está tonto. Pues no es como tú. Puede ser, me la juego. Víctor, venga, vente, espérate, corre. Venga, va, entra Víctor, puede ser. No puede ser. ¡No! ¡No puede ser! ¡No! ¡No puede ser! ¿Para qué te hago caso? ¡Nunca lo será! La respuesta correcta es ¡nunca lo será! ¡Vamos! Oh, vaya. Pero antes de que entren, ¡cállate tú! Lo tienen aquí. ¡Uy! ¡Oh! ¡Poderosísimo trofeo! ¡Hemos llegado! ¡Lo tenemos! ¡Bien! ¡Ostras, no! ¡No! Encontrado. Y ahora tenemos los nuevos dos concursantes, Francis y Timba VK, en el laberinto de Rius Play. ¡Vamos! ¡Esa vamos es! Mejores. ¡Prepárense para el gran laberinto! ¡Teamwork! Oye, pero ¿has puesto el cronómetro, Rius? Sí, está el cronómetro puesto ya hace un rato. ¡Se me ha avisado! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Pringaos! ¡Elegid el camino correcto! ¡Francis!
por aquí. Por aquí, por ahí no es. Por ahí no es. ¡Venga, vamos! Vale, vale, lo tenemos distraído, Río, lo tenemos distraído. Lo hemos distraído un rato ya con eso. Buena, Francis. Por aquí, por aquí. ¡Uy! ¡Vaya, Timba! ¡Vaya! ¡Un cofre! ¡Un cofre! ¡He visto aquí, Francis! ¡Ayúdame! Francis, ¿dónde rima? ¡Mira! ¡Hola! ¿Dónde rima? ¡No! ¡No! ¡Se han hecho pequeñitos! El garrapatizador, me ha hecho como una garrapata. Uy, no, por ahí no será, Timba. No cabo por ahí. No cabo, dice. Ah, por aquí, sí cabo, sí cabo. Sí cabo, sí cabo, sí cabo. Vamos, por aquí. No, que lo va a conseguir, Reo. Que lo consigue, que lo consigue. No, que por aquí no cabo. No cabo por ahí tampoco. No cabo. ¿Qué haces aquí, Francis? ¿Dónde es, Francis? Me perdí. Necesitamos otro garrapatizador. Pequeño. Toma, toma, te doy uno más pequeño, venga, pesado. Vale, te damos ese. Necesito uno también, porque nos habéis ayudado a nosotros antes, si no, no. Sí, sí. Gracias. Ah, mira, por aquí unas escaleras. ¡No! Sí, sí. ¡Has descubierto el pasadizo secreto! ¡Has descubierto! ¡Yo sé que es pasadillo! ¡Uy! Pero si aquí no hay nada. ¡Vaya! Quizá no llevo ningún lado, fringa este. ¡Qué mentiroso soy! ¡No vale engañar! Francisco ha muerto, Francisco ya ha muerto. Pero que no puede entrar ahí. No pasa nada, Francisco. Francisco, un garrapatizador. Quédate fuera, esperándome. Francisco, un garrapatizador. Uy, por ahí seguro, Timbo, por ahí. Francisco, no tengo. Por aquí, por aquí. Aquí estamos. Por aquí, por aquí. ¿Reus? ¿Puede ser? Por aquí. Por el otro lado. No, no, Timba, que es por aquí, es por aquí. Es por ahí, Timba. Seguro. Seguro que es por aquí. No, Timba, yo confío en mis instintos. ¡Un cofre! ¡Un cofre! ¡Lo han encontrado, Reus! ¡Garrapatizador! ¡Garrapatizador! ¡Ha caído en el pistón! ¡Ha caído en el pistón de Rius como un pringao! ¡Me cago en tu prima, la Francisca! ¡Corre, Timba! ¡Pero vamos, que te da tiempo! ¡Pero avanza, avanza! ¡Ya lo tengo, Chimbe! ¡Ya lo tengo, Chimbe! ¡Pero guachos! Gracias, gracias. ¿Y esto qué es? A ver, Francisco, déjame pasar. Que está muy gordo, que no me pase. Pero no me digas. ¡Vaya! ¿Qué? ¡Vaya! ¡La ciudad de las puertas! ¿Por dónde será? ¿Por dónde será? Puerta, puerta, tuve tú. Sí, no las quiero. Toma, os voy a regalar garrapatizadores. Porque aquí puede ser que lo necesites. Ah, vale. Pues sí, necesitamos un garrapatizador, por favor. Bueno, Francisco ya tiene, te lo puede dejar. ¡No! Pues no cago ahora, no subo ya. Porque quizás por aquí no es. Puede ser que por aquí no sea. ¡Lo encontré! ¡Soy buenísimo! ¡Mira! ¡Ay, muy bien! ¡Francis! ¡Este guacho! ¡No, lo encontró! Estoy muy fresco, panita, vamos, vamos. ¡Panita! ¡Seguid, que por aquí! ¡Vamos, vamos, chicos! ¡Seguid, ya me he llegado! ¡Pum, pum, pim, pum! Bueno, yo por aquí no paso, yo creo que Francis. Si saltáis, si saltáis. ¡Muere, Francis! ¡Toda tu casa! ¡Francis, inútil! No, era lava real, no sé si se habéis dado cuenta. Real. ¡Ultras! ¡El tío bueno es! ¡Qué bueno es! ¡Qué bueno es! Venga, va, no se lo cree ni él. No ha hecho un parkour en su vida bien. ¡Es un pro! ¡Es un pro! ¡Parkour! ¡Madre mía! ¡Otra vez estoy aquí, mis panitas! ¡Qué fresco! ¡Vamos, pana! ¡Vamos, pana! ¡Vamos, panita! ¡Qué fresco, mira! ¿Y ahora qué? ¡A la zanahoria! ¡Me cago en mi prima! ¡Que quema esto! No, no quema, es falsa, es falsa. ¡Uy! ¡Vaya! ¡Mi huerto! ¡Huerto, huerto! ¡Mi huerto! ¡7, 7, 7! ¡Pero Timba! ¡No, no, no! ¡No, es un código muy fácil! ¡Ese código es muy fácil! ¡Mucho! ¡Uno, dos, tres, cuatro! ¡No, no! ¡Más fácil aún! ¡Más fácil aún! ¡Ah, no, no! ¡Era 0, 0, 0, 0! ¡Cero! ¡Me cago en un cero nomás! ¡Y ahora qué hay que hacer! ¡Un furnace! ¡Yo tengo hierro! ¡Yo tengo hierro aquí abajo! ¡Están perdiendo tiempo, Reus! ¡Estamos ganando! ¡Sí, sí! ¡Vamos a ganar! Quizá, mira, le doy una pista, ¿vale? A Timba. A ver si te acuerdas del primer vídeo que grabamos juntos, tú y yo, en mi canal. ¡No se acuerda del vídeo! No lo sé. Los tres mosqueteros, los tres mosqueteros, Timba. ¡Ah, tres! ¡No, no! Eran uno, dos y tres, los famosos mosqueperros. ¡Eran cuatro! ¡No se lo sabe! Es la fecha de nuestro primer vídeo subido a mi canal. ¡Pero yo que sé cuál es nuestra vida de vida subida! ¡Deberías de saberlo! ¡Pero yo por qué me lo vas a saber! Si eres tú ese que está enamorado, yo no.
¡Yo por qué voy a saber esas tonterías! ¡Dímelo! ¿Te acuerdas del año? Al menos te lo digo. ¡En 1973! ¡Pero qué hablas, tonto! ¡Si no había ni nacido yo! ¡Yo qué sé qué vídeo es! ¡Qué número de año! ¡Es el 2000! ¡Que vamos a ganar! ¡Vamos a ganar! ¡Ya lo sabes! ¡2017! ¡Sí, 2017! El día... ¡Eres un muy mal novio, Timba! ¡El 26! ¡Pero yo no soy su novio! ¡El 26 del 17! ¡Yo qué sé! ¡Dile el código! ¡Ya hemos ganado! ¡Así que se lo abro yo! 26 del 5 del 2017. Me voy a poner yo el cumpleaños de mi abuela la próxima vez. 26 del 10.000 de no sé cuántos, ha dicho. 26-5-2017. ¿Eh? Se lo inventa. Hemos ganado, Víctor. Hemos ganado. Hemos ganado. Eres un tramposo. Uy, tramposo, con el código más difícil del mundo. Nadie se va a acordar de ti. La próxima vez te voy a poner yo el cumpleaños de mi prima la coja. A ver si te acuerdas de él. ¡Asqueroso!